El Colegio Pureza de María en Managua suspendió las clases presenciales de este 27 de abril luego que padres de familia informaran que parientes de estudiantes presentaran síntomas sospechosos de COVID-19. La decisión se mantendrá hasta el 10 de mayo. Durante estos días, los alumnos continuarán sus estudios a través de la modalidad virtual. Este nuevo foco de contagio, que obliga a la suspensión temporal de clases, llega tan solo días después que las autoridades de las escuelas María Mazzarello y Enrique de Oso dieran a conocer que tomarían las mismas medidas debido a posibles brotes de COVID-19. El Ministerio de Salud admitió un incremento en los contagios de coronavirus con relación a los meses anteriores. La institución sanitaria reconoció que la última semana se presentaron 63 nuevos pacientes infectados, aunque mantiene sus estadísticas de un solo fallecido por el virus en 7 días. Con estos nuevos datos, el país acumula de manera oficial 6.898 casos confirmados y 182 fallecidos a consecuencia del COVID-19. El aumento de contagios coincide con las alertas de especialistas independientes del país y organismos mundiales de salud pública que advertían un posible repunte tras la Semana Santa. La Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta epidemiológica para todos los países de América, donde destaca el incremento de las hospitalizaciones y de las defunciones. La OPS afirma que en el continente americano se ha registrado un notable y preocupante aumento en los contagios, agravamiento y defunciones en jóvenes menores de 60 años, lo que ha puesto alarmados a los organismos internacionales de la salud, que piden a los gobiernos de la región que se preparen para un aumento súbito de casos. El Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de precaución contra el COVID-19 ante la presencia confirmada de las variantes del virus conocidas como del Reino Unido y de Brasil, que son más agresivas que la primera variante que atacó Nicaragua. Estas cepas podrían provocar mayor número de contagios, agravamiento y fallecimiento incluso en jóvenes. El doctor Leonel Argüello, especialista en epidemiología, dijo a Artículo 66 que ha venido monitoreando el comportamiento de la pandemia en las últimas semanas y ha registrado un incremento sustancial de casos en las últimas 3 semanas, por encima del promedio de marzo y febrero, además de un notable aumento de hospitalizaciones en unidades médicas públicas y privadas. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, aprobó un préstamo de 100 millones de dólares al gobierno de Daniel Ortega para comprar unas 6.86 millones de vacunas contra el COVID-19, las que serán aplicadas a 3.27 millones de nicaragüenses. Según la institución bancaria, esta operación permitirá cubrir al 69.2% de la población priorizada en la implementación del plan de vacunación contra la pandemia del coronavirus en el país, cuyo objetivo es reducir la tasa de mortalidad, además de cubrir todos los comportamientos del mismo. El gobierno de Nicaragua tendrá un plazo de 20 años para pagar el préstamo del BESIE, que incluye hasta 5 años de periodo de gracia. La tasa de interés, según la entidad bancaria, será del 1.96%. El reportero gráfico Oscar Sánchez se encuentra internado en el Hospital Regional Santiago de Jinotepe al presentar síntomas de COVID-19. Yanina Padilla, esposa de Sánchez, dijo a Artículo 66 que el fotógrafo está con oxígeno y que el director del hospital advirtió que si continúa con el cansancio, tendrá que ser intubado. Además, agregó que le realizaron la prueba del coronavirus y será el miércoles 28 de abril que conocerán los resultados. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Noel Miranda.